Mis Final Fantasy Manias, pues aquí venimos con un análisis de la demo de Final Fantasy VII, el remake, y ante todo voy a intentar sacar detallitos un poquito escondidos. Voy a utilizar teorías de otra gente, incluso ahora no voy a nombrar, para que incluso si queréis a posteriori podáis ver sus vídeos de reflexión que tuvieron también sobre este mismo juego. Y sobre todo decir que son teorías nuestras que hemos podido sacar dada la información que realmente hemos visto en la demo. Tenemos poca información en la demo, entrevistas con Kitase, con Hamaguchi e incluso con el mismo con noticias que ha podido dar Nomura, pero prácticamente son eso. No se pueden entender por spoilers porque realmente son imaginaciones nuestras, pero lo siento si alguno se lo toma mal o a posteriores incluso estas teorías salieran y lo consideraran un spoiler, porque realmente podría verse como tal. Pues aparte de esta genial presentación que ya todos conocemos, en la que intentan rememorar un poquito lo que es el empiece del Final Fantasy VII original y que está espectacularmente hecho, lo que primero quería remarcar es una cosa que ya dijo Code, y como bien dije en mi directo, me di cuenta nada más empezó la escena, se lo había oído a él y tiene toda la razón. Y es que han respetado el paso que había de CGI a CGA movido por la máquina, o sea, lo que es de cinemática a gameplay, que incluso había en el primer juego, que en su momento pues fue innovador, pero claro, dado las características de la máquina, pues no era tan impresionante como lo es aquí. El punto exacto es a razón de salir el humo, justo antes de llegar el tren al andén, y muy bien lo dice él en su vídeo. Y tiene toda la razón, esto ya está movido por el motor gráfico de la máquina. Y por lo tanto, lo único que dice es que va a ser una pasada gráficamente y a nivel jugable. Porque muchas de las cinemáticas no son cinemáticas, están movidas realmente con la máquina. Lo cual para ser una PS4 es una pasada. También dijo Kitase que las limitaciones de la máquina les han tenido que tarar mucho a la hora de... Lo ha tenido que reconocer en una entrevista que le hicieron, si no recuerdo mal. En un principio aquí pasa exactamente igual todo lo que ocurría en el juego original. De hecho está muy bien representado. Y la presentación de Cloud, que ha cambiado del 2015 aquí. En vez de caer al suelo con la espada, cae en una postura un poquito más chula. Y bueno, aquí nos dan el control del personaje y nos damos cuenta de que realmente el nivel gráfico es el mismo que estamos viendo en todas estas escenas un poquito más ampliadas. Aquí ya te empiezan a dar las primeras notas de cómo utilizar el personaje y nos damos cuenta de que es un action RPG puro y duro. A cuadrado golpeas y si lo dejas pulsado pues haces un ataque un poco más fuerte, más fulminante. Te dan en el primer tutorial, subes el primer nivel, de hecho empiezas con el mismo nivel que en el juego original y demás, y el ascenso a nivel 7 pues es el normal,
aquí te dejan muy tirado, como yo dije en el directo, y aquí te dan las mecánicas de cómo utilizar ya la barra BTC, que es simplemente que cuando se nos llena una franja podemos directamente abrir el menú y utilizar una habilidad. En este caso voy a utilizar carga perforante con el que está en el suelo, que es como una especie de ataque. Y bueno, aquí empiezan, después de este combate, un poco ya mis teorías. Y bueno, empecemos con estos tres carteles de aquí. Van a ir con otros carteles que hay después. Fijaros que hay uno en blanco y dos por hacer. Vale, esta es otra de las conjeturas que tengo. En esta imagen vemos un gato con una cámara de Shinra, un 7 y encima el gato. Yo creo que esto lo que significa es que lo puedes grabar o que animan a los streamers a que graben con equipos el gato, como si fuera un anuncio encubierto para grabar, porque es que dice míralo a través de tus ojos. El resto de anuncios no tengo ni idea, no pone elegancia, el otro es un tónico capilar, estos dos no los entiendo. El del gato me ha hecho mucha gracia porque me ha recordado directamente a eso, y esto sería otro de los easter eggs que hay metidos, y es los carteles de Vanora White. Vanora era una ciudad de Crisis Core, por lo tanto puede ser que tenga ciertas licencias o ciertos cachos de Crisis Core contenido en la nueva historia. Esperemos que metan a Genesis y demás. Y este es el mayor easter egg, fijaros que he metido como un velo fantasmal, y es que fijaros que con todo el detalle que tiene la demo hay tres cuadros vacíos, y yo creo que esto pueda ser incluso yo voy a teorizar lo que todos estamos esperando, y es que realmente sean tres partes, tres lienzos vacíos que mira el artista. Aquí se ven cositas que aparecieron en Final 15, y aquí se ve un pequeño perrito en un anuncio del que luego hablan un poco después, porque muchas referencias hace Barrett a lo de los perros guardianes, refiriéndose a los soldados como si fueran los perros, y realmente parece como una mascota del ejército. Estos son teorías de Aldabor, aunque la anterior de lo de que son tres partes es más una teoría mía. Al ver los tres lienzos vacíos, fijaros que incluso llama perrito faldero, y aquí más adelante ya sale como la típica, como del ejército, y vemos que se llama Stamp, la mascota, en principio, en otra de las referencias o de los puntos en el que lo encontramos, y aquí Barrett incluso directamente ya nos llama Stamp. ¿Cuándo vamos a poner la bomba? De hecho, más o menos estos son detallitos escondidos. Ya os comento que Aldabor, si queréis podéis ir a ver a sus vídeos, son buenísimos de reflexión. Aquí lo que enseño es un poquito ciertas cosas que la gente jugando no ha visto de la complejidad del sistema de combate, y es que tiene para poder hacer atajos en cada uno de los iconos, como si fuera un Kingdom Hearts aproximadamente, y hacerlo un poquito menos, tener que tirar un poquito menos del menú rápido, poder poner pues con el L1 y un botón que pulsemos una de las magias directamente. Fijaros que yo aquí incluso digo pues límite, voy a poner el límite en la X, luego me parece que lo cambio y meto el límite lo que es en el L1X, meto el piro, porque lo del corte cruzado casi prefiero tirarlo yo en el momento determinado. Vale, aquí vemos cómo funcionaría para abrir los cofres, que van con el triángulo simplemente y demás. Aquí vemos más máquinas con el típico dibujito de del pinball de Final Fantasy XV con el boom. Y aquí vamos a ver un cuadro que he llegado a saber por Aldabor también en su vídeo, que lo que pone es Corneo Art, o sea que Don Corneo va a ser un tratante de arte, aparte de dedicarse a las malas artes que suele tener ya de por sí y le conocemos en este juego. Aquí vemos otro cartel en el que también salía Stamp con lo del anuncio del agua de la zona de Icicle, del monte Icicle y demás. Y bueno, luego ya aquí seguiríamos, nos explicarían la mecánica de aquí otros anuncios de Loveless. Ahí arriba casi todos están en japonés, lo único que te indican es un poquito la,
la ciudad y demás. Y la verdad que de ahí podemos sacar poca información. Con la mecánica que nos han dicho de romper, es que va a haber cajas que respamean en las que hay objetos. En todas ellas, tanto esta como esta, fijaros que he conseguido pociones y en la otra incluso me han curado los MPs. Este es el punto, como dije en mi directo, en el que nosotros podíamos introducir nuestro nombre. Y aquí simplemente han sido, yo prefiero que lo hayan hecho así, lo han dejado tal que el nombre no se pueda cambiar. Yo creo que es un clásico, es una obra de arte y han hecho muy bien en este punto en hacerte una presentación formal, pero sin poder hacer que tú lo cambies. O sea, lo veo mucho más lógico así, desde luego. Aquí vemos la personalidad de Cloud, súper sundere como es él, realmente, y dándole unas puñaladitas al pobre Weiss, que el tío es más noble que nada. Y bueno, aquí vamos a ver detallitos del inventario y de nuestro equipo, por si no os habéis fijado. En una de ellas, espada mortal, espadón preferido de Cloud, heredado de un compañero de armas, y el brazalete forjado de bronce, diseño sencillo y demás. Y aquí ciertas características, lo importante es lo de heredado de un compañero. Y otra cosa que me he fijado es lo de la resistencia media y alta. Y no sé si es que vamos a tener distinta defensa dependiendo de si estamos en una postura o en otra. Porque, como buenamente sabéis, aquí voy a hacer una demostración de cómo se utilizan los comandos cuando estamos enlazados en L1. De hecho, creo que lo he hecho al principio y simplemente he abierto el menú para tirar un piro en plan rápido, que pues sería con el L1 y la X, y lo he hecho en un momentito. Vale, aquí más adelante nos dan un atisbo en la que no está bien traducido, porque simplemente si somos cercanos, y aquí ya vamos dando tintes de que nos falla la memoria, aunque por casi yo sé que aquí hay una escena que no sale en la demo y que nos hace ver a Tifa más adelante. Bueno, pues cuando entramos aquí en el ascensor, esta es una de las escenas más polémicas. Yo en mi directo lo dije y la gente lo ha politizado y lo ha hecho en plan, bueno, es que lo han cagado, es que no sé qué. Y simplemente esto, en el segundo reactor, ellos ya sabían y dicen que en el primero te estaban vigilando. Lo único que cambia de esta conversación es que ellos dicen que tienen que ver con la primera avalancha que atentó contra el presidente. Y todo eso fue en lo que es en el juego de móvil Before Crisis, que es más basado en los turcos y una precuela totalmente. Lo que yo no sé es si van a utilizar esto, como buenamente decía Aldabor, y creo que sí van a ir por ahí los tiros, tengo un amigo que también lo secunda, es que metan una de las cosas más impresionantes que se han olvidado en la historia, y es la guerra de Butai. Que cojan y directamente les hagan a ellos, les maximicen el daño, y luego a posteriori simplemente, como encima se van a juntar con Yuffie, con una persona de Butai, les quieran tildar de espías para hacer una guerra contra Butai actual, otra aparte de la que ya hubo anteriormente. Aquí la personalidad de Barrett, que está súper bien caracterizada, no da golpes como en el juego original a las cosas, pero me pareció impresionante tanto la de él como la de Cloud. El desdén que tiene, el paso de todo, el a mí que me estás contando, o sea, esa personalidad es brillante. Y bueno, aquí otro de los puntos de la pelea nuevos, y es que cuando estamos a distancia, realmente vamos a tener que utilizar a Barrett Wallace. Y él tiene otra característica que no tiene Cloud, y es el estallido, que es como una especie de ráfaga larga en el triángulo. En principio simplemente empezamos disparando para ocuparnos de cosas que están fuera del alcance de Cloud, y en un principio, y cuando queremos utilizamos esto, que es el estallido, un mega golpe. Esto hay que recargarlo, pero se puede ir haciendo recargas dándole al triángulo. Ahí voy simplemente disparando y aquí me marcan lo de que utilice el estallido, que yo ya lo he usado, y en este caso lo que intento es, para cargarme al otro, hacer triángulos, y fijaros que hace varias recargas hasta que vuelva a tener para poder tirar otro estallido, y realmente así reviento en 2 segundos a las dos máquinas que hay.
Este cambio es súper fluido. Luego nos explican que incluso con el analógico de la cruceta se puede cambiar entre personajes. Y lo veo súper ágil. En este momento te indican lo de que puedes volver. Pues estos bichos son mejor para Cloud. Y cambias rápido, pasas a Cloud a ras de suelo. Y a estos se los carga cagando leche. Mientras que Barre, fijaros la de golpes que les tiene que dar para matarlos. De hecho, son muy buenos cada uno en lo suyo. Por lo tanto, nos van a obligar a cambiar mucho. O sea que lo de machacabotones ni de coña. Va a requerir muchísima estrategia. De hecho, ahora que nos lo han dado, lo que voy a hacer es configurarle los L1s. Le voy a poner, creo que le pongo aquí un cura. O luego lo cambio y le quito la poción y le meto un electro donde tenía la poción. Creo que sí, le pongo un cura en el L1X y en el donde tiene la poción creo que le pongo el electro para poderlo lanzar con el L1 círculo, que resulta mucho más sencillo, ¿no? El electro lo pongo en el L1 de arriba, sí, en el L1 triángulo, si no me equivoco. Pero vamos, configurar esto es indispensable. Hay mucha gente que ha jugado la demo y seguramente que no lo ha visto. Vale. Aquí es otra mecánica, esto es totalmente nuevo, esto no tiene nada que ver. La gente ha tildado de esto de pasillero y estoy con Cassid en lo de que de pasillero nada. El juego original, si te pones, todo Midgard es pasillero, quitando cuando llegas a Mercado Muro. O sea, hasta Mercado Muro tú no tienes ninguna libertad. O sea, vas sota caballo rey y vas por una línea recta. O sea, no puedes casi ni volver hacia atrás. Luego ya en Mercado Muro, cuando realmente encuentras a Iris, ya te dan un poco de libertad, te puedes mover, puedes ir donde la zona de la casa que puedes levear. Esto simplemente es para enseñarte cómo tienes que correr, qué se hace con el R1 o directamente pulsando el L3. Dejándolo pulsado. Y otro bicho distinto, un bicho un poquito más grande y al que ya hay que utilizar otro tipo de mecánicas. De hecho, me pongo a pegarme con él, le hago un golpe, estaba a punto de cargar y por eso he esperado para hacer una carga perforante con los L's directamente. Y este es muy fácil de evadir así, que lo que es esquivándole de lado a lado, porque sus ataques son rectos, aunque no lo recomiendo para otro tipo de enemigos, sobre todo para el boss final. Es mejor cubrirse que esquivarle. A este no, a este se le puede poner uno en el costado y en la parte de atrás. Fijaros que ahí abro el menú que tengo y le hago directamente un piro para subirle el aturdimiento y poder estamparle luego después. Esto es para que veáis cómo funcionaría utilizar un poco el menú rápido de acciones sin tener que pasar por el menú clásico. O sea, directamente como si fuera un Kingdom Hearts y hacer el ataque, vamos, el combate un poquito más activo. Ahí igual tengo abierto los atajos L1 para poder utilizar magia si hago un carga perforante. Ahora que está aturdido, estoy aprovechando para intentarle hacer mucho daño. Ahí creo que me pongo incluso en... No, me pongo yo una poti, porque es verdad que me ha pegado un poco. Ahí ya no está aturdido. Pues es verdad que en el modo normal baja muy rápido. En el modo fácil se tira aturdido un mes. Y resulta súper fácil aturdirle. E incluso señalándole puedes sacar la ficha de personaje del bicho. Que es una de las cosas que me hizo gracia. Pero es cierto que se pudo hacer. Vale, simplemente pues ya le queda muy poquito, pero fijaros que es un bicho muy duro. Y si no hubiéramos hecho lo de dejarla aturdido con ataques fulminantes o ataques mágicos, no lo hubiéramos conseguido llevar. Aquí simplemente pues después de esto ya llegamos a donde la bomba. Aquí es cuando la vamos a poner y no han escatimado en detalles, porque incluso tenemos el acceso de memoria y lo que es la crisis que tiene Cloud con un detallito muy cuco, porque es cierto que en su momento a nivel gráfico no podía darnos detalles como este. Pero fijaros que incluso en el momento, mismo momento que ocurre en el juego original, pero en su momento era un pitido, Klaus se lleva las manos a la cabeza y ya está. En este por lo menos dan imágenes de una pluma cayendo. Eso puede denotar que sea quien nosotros sabemos de más adelante, bueno, Sephiroth. He dicho que bueno, tampoco me iba a cortar con los spoilers.
Importantísimo, si ponemos 20 minutos, Recambiate. aunque nos digan que somos un poco creídos, para la pelea del boss, vamos a tener un añadido en la escena final. Esto también lo ha dicho Cassid. Yo siempre voy a intentar dar las fuentes que más o menos o detalles que haya oído por allí, aparte de mis propias teorías. También dijo Cassid que se iba a utilizar una novela, bueno, lo había comentado Kitase en una entrevista, que es una novela hecha en el 2011 para meter más información, que iba a haber secundarias en las que iban a salir soldados de segunda y tercera clase. Y bueno, el boss tiene varias fases. La primera simplemente es atacarle, sin más, cubrirnos cuando podamos, dado que cubriéndose uno es cuando evade más daño. Intentar meterle electro, algún piro, algún golpe. Lo peor son lo de los misiles famosos. Y bueno, esta parte es hasta que le bajamos suficiente vida y ya pasa a otra fase distinta que es un poco más complicada. En esta simplemente pues es ir tanto con uno y otro haciéndole combinaciones y demás. Intentar no pillar esas áreas que son muy difíciles de esquivar, os lo digo. Aunque uno haga el timing con la esquiva no salen tan bien. Fijaros que yo utilizo el menú rápido de L1s para acabar antes y para poder hacer directamente un golpe. Y bueno, más o menos voy a hacer un corte hasta que haga el cambio a la segunda fase. Ahí le hago un piro, igual utilizando el L1. Aquí él ya pasaría a segunda fase con esta escena o esta cinemática, lo cual está genial porque la pelea con el escorpión al principio, vamos, lo que es en el original es nada. En esta fase directamente él se pone una barrera y le vamos a hacer daño mínimo hasta que rompamos un generador de barrera que tiene en la espalda, tal que así. En este momento, después de ir varias veces a la parte de atrás, le consigo romper la barrera o lo que es el generador de la barrera. Y también intentar que cuando se vaya lejos, soltar un estallido con Barret y luego una ráfaga. Y para que vuelva otra vez a donde estaba. Y entonces ya cambiamos a melee otra vez y ya vamos con Cloud. Da igual lo que os alejéis, que esas descargas yo por lo menos siempre me las como. Porque estás tan cerca con Cloud que es muy complicado hacerlo. Esta sería la segunda fase, fijaros. Incluso utilizo una poti a través del menú rápido. Porque tengo configuradas las pociones ahí. Para no tener que pasar por él simplemente tirando de un gatillo y una tecla. Puedo lanzarle piros y demás. Vale, aquí. Esta sería la siguiente fase, en la que él rompe la parte de la bovedilla, la parte de arriba. Y ya nos haría lo de la cola del escorpión. Tira unos escombros y esos escombros nos van a servir a nosotros para escondernos. De hecho, cuando pone la cola, lo que tenemos que hacer es escondernos justo detrás de los escombros. Se pone a cargarlo como en el original, que era la única salvedad o la única cosa rara que tenía el original. O sea que le dan muchísima más variedad. De hecho, aprovechad para curaros si queréis. Luego simplemente vais con Cloud a pegarle con barra de distancia. En esta, simplemente cuando veáis que vaya a tirar la cola para atrás, a los escombros otra vez. Ya cuando le tenéis machacado, aquí voy a hacer una combinación de doble hechizo que se puede hacer con este sistema de combate. Y es que puedes coger directamente con los R's, pasar a Barret y hacer primero un piro con Cloud y luego un electro con Barret. Y hacerlo tal que así de rápido, a base de simplemente gatillos, sin necesidad de tener que pasar a Barret. Esto, por ejemplo, os da una agilidad en el combate que no veas. Aquí es verdad que andaba jodidillo. Barret tampoco tenía. Este rato lo paso mal, sí. Pues que además acabo de gastar para hacer dos magias, una con cada uno, y me quedo con Claude que me toca esquivar un poquito, bastante, a los bichos. De hecho, esta es la segunda vez que lo jugué. Aquí nos volvemos a esconder, la misma metódica. Fijaros que seguimos en esta fase. Ahora ya sí tengo para poderme poner una poción. Fijaros que acabo de conseguir yo barra BTC.
Por lo tanto, eso de la barra BTC no se va a poder uno spamear las pociones como quiera o los ataques, sino que va a haber que pensar y muy mucho a ver lo que hace uno. De hecho, pienso ahí en echar un cura a barre. Fijaros que estoy cambiando entre personajes sin cambiar de personaje realmente a través de los menús, que es mucho más rápido, y creo que lo que le hace es que le tiro un electro al final. Prefiero utilizar una opción ofensiva porque Barret está muy bien de vida. Esto le lleva a la última fase en la que él se va a regenerar y tenemos que pegarle en las patas para tirarle al suelo. La pelea es espectacular. De hecho, le lanzo un piro, creo que ahí lo pierdo porque me pega un golpe. Es una de las cosas que hay que tener hasta timing para hacer eso. Y aquí digo, bueno, si estoy en la mierda total y tengo el límite, le voy a tirar el límite a una pata. Digo, así se la reviento del todo. Que los límites no necesitan ni PM, ni necesitan nada. Ni barra PTC, ni hostias en vinagre. Nos puede tirar uno cuando quiera. Ahí simplemente empiezo a darle golpes y prácticamente ya me parece que está. Intento meterme una poti en cuanto tengo algo o un hechizo con Barret. Me doy cuenta de que no tengo BTCs para hacerlo y el bicho muere directamente. Ya le tenía tan mal que lo maté ahí en principio. Pero fijaros las combinaciones y lo táctico que se puede hacer el sistema si utilizamos este juego de gatillos en el mismo combate utilizando R2 y L2, los gatillos de abajo, en el mismo menú. Vale, esta es la escena de que el escorpión se muere. Nada que ver con el original, impresionante el trabajo que han hecho, y que se activa como ya pasaba en el original, la cuenta atrás. Los 20 minutos me parecen excesivos, muy excesivos, porque de hecho además han metido una cosa que no me gusta, tenía que haber algo que no me gustara, y es que han hecho que se paren la cuenta atrás en los menús y cuando tú pausas el juego y en las cinemáticas, cosa que en el original no pasaba, y sí te daba una sensación como de agobio, de no llego, aparte de que creo que no ponías tanto tiempo, creo que eran los 10 o 20 minutos. Creo que la cifra baja, creo, no estoy seguro del todo. Pero creo que sí, se ponía menos tiempo porque yo recuerdo ir con otro estrés. O sea, aquí no me he visto estresado en ningún momento. Este es el momento en que Jesse se atasca, que también pasa en el original, aunque aquí lo han metido mucho más espectacular. Pero el hecho en sí pasa, y un poquito más estirado, más alargado, más chulo, como suele decir. Igual las salvas, porque acordaros que si que incluso con la cuenta atrás, pero fijaros en el contador en estas escenas no está contando, están 18:39:03 y no se mueve. Sin embargo, en el original, hicieras lo que hicieras, te metieras en el menú, hicieras cualquier cosa, seguía contando. Y eso era una gran putada. Fijaros que hasta que no ha terminado, no ha vuelto el contador. Bueno, enemigos que podemos encontrar difíciles en la salida. Pues estos. Pero la forma de exponernos con la guardia alta y hacer contraataques, como estoy haciendo yo. Simplemente se pone uno en la defensa, él hace una especie de parry automático. Y fijaros cómo le reventáis. Simplemente haciendo la guardia alta. Con la guardia alta, cualquier golpe que nos tire, nosotros vamos a hacer con el personaje un contraataque automático. Y luego podemos encadenar golpes. Aquí hay otro tramo muy difícil en el que aparecen dos de ellos y encima torretas. Utilizo la misma táctica y le devuelvo el golpe. Lo que pasa es que como son dos, no me dejan actuar. Eso es lo malo. Pues si es uno solo, no hay problema. De hecho, creo que aquí en breve meto uno en aturdimiento, porque fijaros que como son dos y muy rápidos, es muy complicado. Ahí creo que llevo a una vulnerable, pero igualmente luego después creo que lo paso mal porque me vienen los dos a atacar a la vez y es complicadillo. Vale, ahí intento hacer la contra, me cuela el golpe, pero la forma de es esta. Para estos enemigos, y creo que más adelante va a haber gente con escudo, gente en la que tengas que romperles la guardia sí o sí. Bueno, ahí me dejan en la M, no, lo siguiente, me vuelvo a curar un poquito y luego ya sí que voy a por él, porque realmente le están dando guerra a Barret ahora mismo. Fijaros lo que pegan y lo complicados que son los enemigos. Lo que dice que el juego es otra de las cosas que me ha gustado del juego y que me parece espectacular, y es la dificultad.
no toman como tonto al jugador. Y la verdad es que en dificultad normal, que yo creo que sería más o menos un difícil, está muy bien, o sea, pero muy bien implementada. Porque o te lo piensas muy bien, o como vayas a machacar el botón, estás muertísimo, pero muertísimo, te lo digo tal cual. De hecho, he visto gente que ha ido sin querer enterarse de las mecánicas y lo ha pasado muy mal, o incluso lo ha tenido que dejar por imposible. Luego simplemente ahí hemos cambiado a Barret y fijaros que con el estallido hemos roto las torretas en 2 segundos. Porque realmente cada personaje es para lo que es. No tiene otra explicación. Pues nada, que simplemente nos dedicamos a salir. Y aquí veríamos la otra escena que a mí me llamó la atención, dado que sí es cierto que en la primera hablaban de la antigua avalancha que atentaron con, y esta es la que a todo el mundo le ha llamado la atención. Y es que ellos agravan el atentado. Esto yo lo digo en mi directo, si queréis lo podéis ver, que directamente esto simplemente lo han adelantado. En el segundo reactor, cuando aparece Heidegger, él ya sabía que iban a ir, y en el primer reactor dijo que les estaban vigilando. O sea, lo único que han hecho es adelantarlo un poco, y también les dicen que el sabotaje fue tal cual. Lo único, este tipo de sabotaje, yo creo que va más implementado a lo que os he comentado antes de Butai, de poder hacer una especie de guerra contra Butai o utilizarlo en su contra, diciendo pues eso, que somos unos espías de ellos o cualquier cosa, argumentando en un giro de guión que le podría hacer muy rica lo que es la experiencia y muy rico la historia, y ganaría muchísimo, porque una guerra contra Butai explicaría muchísimo más una segunda guerra en la que Butai ya no fuera tan fuerte y fuera como en desventaja, y fuera un poquito como la del Type Zero, de cuando atacan milites a la zona de la magia y la gente de la magia está casi casi sin poder protegerse, y es una masacre absoluta que podría darle un toque más cruento al juego incluso de lo que en su momento fue la guerra contra Butai. O sea, en este momento es cierto que Butai a lo mejor no tiene la capacidad militar de poder defenderse, y que les hagan una especie de, como dijo Aldabor, con toda la razón, un Pearl Harbor, porque realmente es lo que puede ser que les quieran hacer. Pues la verdad que sería una gran putada para Butai en este momento, que ni tiene materias para defenderse ni nada de nada. O sea, podría ser muy, muy, muy gore. En este momento se vuelve a caer. Esto sí es un poco, creo que no, en el original creo que no se vuelve a caer, solamente te la encuentras una vez que se cae. Esta es añadida, pero bueno, tenían que estirar un poquito y demás. En este momento tenemos el momento salto, que esto me parece que sí sale en el original, pero no queda tan espectacular como aquí. La miradita ahí, cómplice de Cloud, de ellos que mola mazo. Y lo mejor de todo, la cinemática con la explosión, que se nota el impacto en la ciudad muchísimo más. Y como buenamente ha anticipado Cassid en sus vídeos, no os podéis imaginar en la siguiente parte el impacto que esto tiene, y lo que lo vamos a ver y lo vamos a sufrir en la gente. Pues directamente vamos a ver a la gente que le ha causado esta explosión y lo que le ha causado. Y nos va a doler muchísimo más. O sea, vamos a ver la burrada que hemos hecho. No nosotros, porque ha sido un agravado de Sinra realmente, pero si nuestra bomba hubiera afectado bien, aquí supuestamente se termina ya la demo. Y ya os comento, al final, por haber puesto 20 minutos, lo de la flor va a ser muy chulo, según dijo Cassid, porque si decidimos llevarla, la llevaremos en todas las escenas de combate, incluido en las cinemáticas. La florecita, si no la quisiéramos, pues directamente no la llevaríamos en las partes que van a venir. Y lo que comentaba es que si hemos puesto lo de los 20 minutos, vamos a tener una escena añadida con una imagen de el futuro villano de este juego, que es Sephiroth, que es esta. Muchos la habréis visto y yo la quería dejar. Y nada, espero que os haya gustado. Aquí se despide Dares Bye. Bye bye.